Hola, buenas, ¿qué tal todos? Bueno, en este vídeo os voy a enseñar dónde se encuentra el tomo divino de Karim y el anillo de Morne. Vamos allá al camino de los sacrificios, fortaleza del camino. Donde tuvimos el primero encuentro con Henry. Allá vamos. Vamos a que se cargue la partida. A ver. A ver, a ver. Aquí estamos. Camino de los sacrificios. Bueno, en vez de ir para abajo, vamos hacia arriba. Y vamos a cargarnos a estos enemigos que tenemos aquí delante. Para que no nos complique un poco la vida. El primero, al mago. A este de aquí. Uno fuera. Está bien. Es una zona en la cual hay mogollón de enemigos. Hay mogollón de enemigos por metro cuadrado. Parece una manifestación. Nos cargamos a este. Cruzar el puente. Ya os digo el camino que tenemos que coger. Bueno, aquí estamos en el puentecillo. Pasamos este árbol de aquí. Y aquí justamente al lado de este. Quizás mejor por este lado que por el otro. Nos dejamos caer y nos cargamos a estos dos perros que están aquí. Un par de hostias. Ya está. Ya está. Bien. Empezamos. Aquí está el tomo divino de Karim en braille. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Y aquí se encuentra el anillo de Morne. Bueno, pues aquí están las dos cosas que teníamos que encontrar. Espero que os sirviera de alguna utilidad este vídeo. Y nos vemos con otro vídeo de Dark Souls 3. Chao, chao, besitos, besitos.